Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Suman y siguen las aprehensiones dentro del denominado caso golpe de Estado. En las últimas horas se ha procedido a la aprehensión del ex comandante de la Armada Boliviana. Estamos hablando del almirante Moisés Orlando Mejía. De acuerdo a la información, este es el sexto militar que está, si me cambian la vía acá, por favor. Es el sexto militar que está ya detenido, aprehendido por parte de la policía boliviana y ha sido puesto ya a disposición de los fiscales que están llevando adelante las investigaciones. El almirante Moisés Orlando Mejía es procesado por los presuntos delitos de asesinato, homicidio, lesiones graves y leves. El ex jefe de la Fuerza Naval fue entregado después de su aprehensión al Ministerio Público para que preste su declaración respecto a los hechos suscitados durante octubre y noviembre del año 2019, el almirante Moisés Orlando Mejía decidió acogerse a su derecho del silencio. Posteriormente fue trasladado a celdas policiales a la espera de su imputación formal. Extraoficialmente se conoce que Mejía fue aprehendido cuando se presentó voluntariamente a declarar en la ciudad del Alto. En las próximas horas sería puesto a disposición de un juez cautelar. ¿Quién debe ser investigado, almirante? ¿Quién debe ser investigado? Aún no se conoce cuál será la suerte, el futuro legal del ex comandante de la Fuerza Naval. El ex jefe del Estado Mayor del Alto Mando Militar durante los hechos suscitados en octubre y noviembre del año 2019, hablamos del general Pablo Arturo Guerra Camacho, está ya guardando detención preventiva en la cárcel de San Pedro. La tarde de este lunes fue conducido hasta este centro penitenciario donde va a guardar una detención preventiva ordenado por un juez cautelar durante los próximos 6 meses. El general Guerra es investigado por las muertes y heridos registrados en los operativos que se llevaron a cabo en la localidad de Sencata. De acuerdo a los informes, Guerra es el quinto militar encarcelado y procesado por el denominado golpe de Estado. Pablo Arturo Guerra Camacho fungía como jefe de Estado Mayor del Alto Mando Militar durante la gestión de William Calimán como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué dice la abogada del general Pablo Guerra? La doctora Audalia Zurita ha dado a conocer que van a presentar el recurso de apelación a la determinación del juez cautelar. La abogada dijo que no hay indicios. Se está procesando a su defendido simple y llanamente por una serie de presunciones. El general ha sufrido una descompensación en su ritmo cardíaco, en su presión. La jueza ha ordenado que una médico ingrese a valorarlo a celdas policiales. Sin embargo, también están queriendo ejecutar la orden para llevarlo a San Pedro. Son momentos muy conflictivos para cualquier persona, primero de la tercera edad, segundo que tiene enfermedades como las que tiene el general, que son varias, que datan desde el año 2013 inclusive, y así lo hemos acreditado dentro del caso Sencata. ¿Cuáles son los indicios que ha presentado la Fiscalía en relación a este caso? Ninguno, son puros suposiciones.
posiciones. El Ministerio Público considera que el general Guerra, al haber sido jefe de Estado Mayor, era el asesor general del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y como tal ha tenido que participar y ha tenido que conocer de todos los operativos, dice la imputación formal. Nosotros hemos demostrado que no es así, que las funciones de jefe de Estado Mayor, si bien es evidente que es el asesor general del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no involucra que en la parte operativa tengan que hacer necesariamente con su consentimiento ni su participación, que se trata de una persecución política. Es una decisión que han tomado altos niveles de gobierno para ejecutarla en todos los que conformaron el alto mando en el año 2019. Hemos interpuesto recurso de apelación. En medio de todo esto, el abogado del excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana, estamos hablando del doctor Jorge Santisteban, ha denunciado que este pasado fin de semana, de entre 3 a 4 militares subalternos habrían sido, dice él, secuestrados a manos de agentes del Ministerio de Gobierno, lo que ha causado indignación y ha provocado no solamente el malestar, el enojo, sino también la preocupación de los familiares de estos militares. El abogado del general Jorge Terceros, el doctor Jorge Santisteban, ha dicho que en las próximas horas los familiares de estos militares subalternos harán conocer sus denuncias públicamente. Pero llama la atención el procedimiento ilegal, el procedimiento de efectivos que en el anonimato actúan, y también en el anonimato están deteniendo a militares que desconocemos por ahora quiénes son aquellos oficiales que también detuvieron el fin de semana por parte de elementos de represión al estilo prácticamente al margen de la ley, y de los familiares están buscando aquellos militares que han desaparecido el fin de semana en manos de agentes del gobierno. Militares aparentemente secuestrados, porque se desconoce dónde están detenidos, se desconocen los nombres completos, pero que los familiares ya van a salir a reclamar por aquellos militares. Estamos hablando de un aproximado entre 3 y 4 militares. Serían oficiales subalternos. A nosotros no nos preocupa, sino nos indigna. Nos enfurece lo que está ocurriendo. Pero que, ¿por qué? Porque esos oficiales subalternos dependen de un mando militar y la justicia militar no actúa. Brilla por su ausencia nuevamente. Los mandos superiores brillan por su ausencia. Y mientras que la familia sufre. ¿Qué dice el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respecto a las amenazas de algunos militares del servicio pasivo que han manifestado en las últimas horas que están dispuestos a salir a las calles, a movilizarse y exigir la liberación de los jefes militares que están guardando ya detención preventiva por los hechos suscitados en Sencata y en Sacaba? El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que no va a tolerar amenazas y que la justicia tiene que hacer su trabajo. Respecto a aquellas personas que están generando algún tipo de amenaza, no la vamos a tolerar. El país no quiere volver a vivir los hechos que vivimos en la gestión 2019. No estamos en un país para amenaza, no estamos en un país para nuevamente revivir la violencia. Estamos en un país que está buscando la reconciliación, pero con justicia, de todo el pueblo boliviano. Primero, este no es un tema del Ministerio de Gobierno, es un tema de la justicia boliviana. Ellos son quienes determinan las órdenes de aprehensión de acuerdo a los elementos y los fundamentos que establece el Código de Procedimiento Penal. Lo que realiza el Ministerio de Gobierno a través de la Policía Boliviana es dar cumplimiento a lo que determina la justicia y ejecutar esas órdenes de aprehensión. Bueno, pero además respecto a este tema, el principal responsable, se podría decir, la cabeza
del alto mando militar no aparece. Sus subalternos, como es el comandante de la FAB, el comandante del ejército, el comandante de la Fuerza Naval, son quienes están respondiendo por la determinación del general Williams Calimán de haber salido y de haber pedido la renuncia de Evo Morales horas antes de que este vaya a presentar su renuncia al país. El diputado Sandro Ramírez, diputado del Movimiento al Socialismo, descarta que hay una persecución política judicial contra el ex alto mando militar de Yanine Áñez, pues a la fecha, dijo, ya hay 10 militares detenidos preventivamente. El legislador le ha pedido al excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, entregarse voluntariamente para responder por aquellos presuntos delitos que se investigan en su contra. Al contrario, lo que se está buscando es la verdad de lo que ha vivido Bolivia en 2019, ¿no? Yo pienso que al hacer este trabajo, la justicia lo que está haciendo es esclarecer principalmente todas estas denuncias, ¿no? Y ahí es otro elemento más, prácticamente que en realidad se estuviera haciendo un trabajo de transparentar y buscar la verdad. Lo único que busca o se busca en este momento por los muertos, heridos y detenidos injustamente que hemos tenido, es la verdad sobre todos estos hechos del 2019. Lógicamente, todos sabemos, han indicado que creo que el señor Calimán habría ya salido del país. No, de no ser así, yo pienso que es muy importante, él debería de entregarse a la justicia y así va a esclarecer muchos temas también que pueden ser elementales para esclarecer todos estos hechos. Una tarea que seguramente deben estar haciendo el trabajo principalmente desde las nuestras autoridades en competencia para esclarecer estos hechos principalmente. Pero se está a la espera del informe del grupo de expertos internacionales de la CIDH que han elaborado un estudio, un informe respecto a qué fue lo que sucedió en Sencata y Sacaba. ¿Se violaron? ¿No se violaron los derechos humanos? ¿Hubo masacre? ¿No hubo masacre? ¿Qué fue lo que realmente sucedió de acuerdo a este grupo de expertos internacionales? El procurador general del Estado, el doctor Wilfredo Chávez, ha dicho que el informe de la GEI, dependiente de la CIDH, tiene carácter de confidencialidad y que en 10 días será público los alcances, los pormenores y los detalles que han establecido este grupo de expertos. Ha llegado a nivel de un conducto regular y el gobierno tiene 10 días para analizar internamente este informe y luego se va a conocer a nivel público. Tenemos al momento un carácter de confidencialidad y los alcances de este informe se van a hacer conocer por los conductos regulares que son la Cancillería y el Ministerio de Justicia. Internamente evaluaremos cuál es la pertinencia de participación nuestra, ya que varios casos los sigue también la Procuraduría sobre los hechos que han ocurrido en esa época. Vamos a ver esta semana, tenemos 10 días para trabajar el tema y yo quisiera ser responsable con esa información. No, hay que ver los alcances del informe, va a tener algunas partes que seguramente pueden ser vinculantes, como bien lo ha dicho el ministro y el canciller. Y en todo caso esperaremos a ver también qué destacamos de este informe. Un informe tiene muchos ángulos, ¿no?, que hay que ver y yo creo que vamos a ser bastante responsables en la información que tengamos. Ya varios de los tópicos de ese informe han sido ya conocidos por la población con la visita que en su momento ha tenido justamente la CIDH y esperemos que algunos de esos aspectos o todos si no estén considerados en este informe final. La diputada de Comunidad Ciudadana, María José Salazar, dijo que don Eduardo del Castillo, o ha comparado más bien a Eduardo del Castillo con Arturo Murillo, dijo que del Castillo se ha convertido en un murillito, dijo, porque está con el mismo estilo del exministro de Acero, dijo, cometiendo abusos y persecuciones contra militares, policías y opositores. Bueno, seguimos viendo cómo el gobierno sigue vulnerando los derechos humanos. Los militares, tanto militares como policías, tienen sus propios procesos disciplinarios y sus leyes que los rigen. Y en este caso, lo que han hecho es un secuestro, ¿no?, de estas personas, así como lo hicieron con el ciudadano Tonchi Bascopé. Están totalmente dando una evidencia de que estamos en un estado prácticamente dictatorial, en una dictadura light, vulnerando los derechos humanos y no respetando las leyes que rigen, ¿no? Segundo,
porque la justicia está completamente pintada de azul y el caso golpe de Estado es un caso totalmente armado. Ya lo venimos diciendo que poco a poco se está cayendo su discurso, incluso a nivel internacional. Están en constantes amenazas, o sea, los ciudadanos no pueden ni alzar su voz ni decirle al gobierno que están vulnerando sus derechos porque ya el gobierno sale a amenazarlos. Estamos con el ministro que, como ya alguien dijo, es un murillito, porque de la misma manera abusiva está amenazando a los ciudadanos. Bueno, los militares ya han dicho que el gobierno se está metiendo en un terreno peligroso y lamentablemente es así, ¿no? Y están entre respondiéndose ambas partes. Yo no sé en qué va a quedar esto, pero yo creo que en algún momento va a explotar y los ciudadanos vamos a volver a salir a las calles. En medio de todo esto, la jornada de este pasado lunes se conoció que el ex asesor del ex ministro de gobierno, Arturo Murillo, estamos hablando de Ciro Ramiro Ortega Sequeiros, ha sido ya remitido a la cárcel de San Pedro, donde va a guardar detención preventiva durante los próximos 6 meses. De acuerdo a la información, Ciro Ramiro Ortega Sequeiros está investigado por la presunta suplantación de pruebas para perjudicar a coroneles en el ascenso al grado de general durante el gobierno de Jeanine Áñez. El ex servidor público va a estar aislado por 14 días en un área de contención en este recinto penitenciario. ¿Es usted la determinación de la justicia? ¿Era el señor Arturo Murillo? Tal vez para conocer su versión. Por favor, al menos. ¿Es justa? No nos puede decir cómo ha visto todo este proceso. Don Ciro, por favor, ¿es justa esta detención? ¿No va a decir nada al respecto? Ahí no va a decir. Dentro de las investigaciones por la presunta suplantación de pruebas para afectar a un grupo de coroneles y afectar su no ascenso al grado de general, también se ha emitido una orden de aprehensión contra el coronel Fernando Uribe, uno de los también hombres de confianza del exministro de gobierno Arturo Murillo, quien fungía como jefe de seguridad de esta cartera de Estado durante el gobierno transitorio. En la cual la jueza ha determinado por la detención preventiva del imputado, el señor Ciro Ramiro Ortega Sequeiros, en el penal de San Pedro por espacio de 6 meses, al haber el Ministerio Público acreditado la probabilidad de autoría y también los riesgos procesales. Esta persona, juntamente con los otros imputados dentro de esta causa, ha procedido a implantar prueba en otro proceso penal a efectos de perjudicar en el ascenso al generalato de funcionarios policiales que se encontraban en carrera para ello. ¿Hemos de certificados, condecoraciones, estos más documentos? Son un detalle de las calificaciones de estas 3 víctimas. Doctora, ¿hay más investigados en este caso? Entendemos que la fiscalía amplió. Sí, se encuentran investigadas una persona más, en la cual todavía no se ha ejecutado el mandamiento de aprehensión, pese a que ya se han solicitado los allanamientos debidos. El Ministerio Público actualmente se encuentra en la búsqueda de esta persona. ¿El coronel Uribe no ha sido hallado en los allanamientos? No, el coronel Uribe es precisamente uno de los investigados que todavía no ha sido encontrado. ¿Tiene mandamiento de aprehensión? ¿No? Tiene un mandamiento de aprehensión vigente. Igualmente por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias. ¿Y en qué cargo tenía el Ministerio de Gobierno? Formaba parte de la seguridad del Ministerio de Gobierno en septiembre de la gestión 2020. ¿Y él también habría sido parte de este montaje de pruebas o siembra de pruebas? Existe la probabilidad de que sí. Se ha confirmado la audiencia que tiene que llevarse a cabo en los Estados Unidos el próximo 9 de agosto, donde se va a, esperemos, dilucidar la situación legal del exministro de gobierno Arturo Murillo, que está
en los Estados Unidos con un proceso abierto por el delito de conspiración para lavado de activos. El Procurador General del Estado ha confirmado que la audiencia programada para el 9 de agosto ha sido, por lo menos hasta la fecha, ratificada. La audiencia ha sido confirmada para el 9 de agosto, no ha tenido variación. Nosotros vamos a ver si es pertinente, vamos a estar presentes allá. Eso es algo que vamos a cumplir porque estamos en ese proceso, en ese doble proceso que hay en Estados Unidos a nivel penal. Nuestro juicio civil está en una última revisión. Esperemos que ya terminemos el proceso en un par de días más y les demos noticias con relación a su presentación en los Estados Unidos. ¿Cuál es la situación? ¿Se conoce actual del señor Murillo? Está detenido, sí, el reporte diario que recibimos está detenido, está en la misma cárcel federal en la que estaba desde su detención inicial y esperemos que sea así hasta el 9 de agosto. Faltan 10 días más o menos, dos semanas y vamos a estar presentes en la audiencia. El juicio civil es para recuperar el daño, hacer que se califique el daño y de esta manera nos devuelvan los dineros que han sido robados a los bolivianos, está bastante claro. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, dijo que no sabe con qué moral el fiscal general del Estado, el doctor Juan Lanchipa, va a citar a declarar a Luis Fernando Camacho dentro del denominado caso golpe de Estado. De cara es un sinvergüenza, es un chupamedio, un servil del Estado. Y bueno, pues era su función. Lanzaremos el Plan de Exploración 2021, que nos permitirá incrementar nuestras reservas de gas y aumentar la producción. Exploramos Bolivia para exportar energía al mundo. YPFB, garantía de futuro. ¿Congestión nasal? Con Sanatucin Nasal. Descongestión. Sanatucin Nasal, descongestión profunda y directa. Sanatucin Nasal, respire profundo. Búscanos en Facebook como Red Gigavisión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com, Red Gigavisión. ¿Quiere pagar? ¿Qué más quiere hacer? Con un clic lo hace todo. Bájese la aplicación de Saguapack. Escriba la palabra Saguapack. Descargue el icono. Registre el número telefónico y el código de la aplicación. Escriba el código de su factura. Pagos, reclamos, información, solicitudes, cooperación. Facilite su vida y listo. Cooperándonos, Saguapac, el agua de todos. El dolor de cabeza transforma tu mundo. Toma Quitadol, que actúa en los receptores del dolor en el sistema nervioso central, aliviando el dolor de cabeza, para que todo vuelva a la normalidad. Quitadol, te quita el dolor. El primer mes. Sin costo de instalación. Sin complicaciones para disfrutar los nuevos beneficios. Ahora hacete socio de cuotas con solo $5 al mes. Y si ya sos socio, comenzá a disfrutar tus beneficios. Te conviene, cuotas. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Cuando los molestos síntomas del resfrío no te dejan realizar tus labores diarias, toma Sanatucin cápsulas blandas de pronta acción. Los componentes en forma líquida de Sanatucin actúan prontamente para aliviar los molestos síntomas del resfrío en el día y la noche. Sanatucin cápsula blanda, el antigripal de rápido alivio. Muy pronto. Elige sentirte bien. Es hora de
soñar juntos. Amazonas te conecta con tus seres queridos entre la Ciudad Maravilla, La Yacta y la Ciudad de los Anillos. Hasta 10 vuelos diarios entre La Paz, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, Cochabamba, Santa Cruz. Y hasta 14 vuelos en el puente aéreo La Paz, Santa Cruz, La Paz. Al mejor precio en los aviones más modernos de toda Bolivia. Visita nuestra página web www.amazonas.com. Comunícate con nosotros a través de nuestro call center 901-105500 y nuestras oficinas. O visita tu agencia de viajes favorita. Amazonas, soñemos juntos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El fiscal general del Estado estuvo este pasado fin de semana en Santa Cruz y desde la capital oriental anunció que va a citar ya a declarar en las próximas horas, en los próximos días, a el expresidente del Comité Pro Santa Cruz, actual gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, por el denominado caso golpe de Estado. El doctor Juan Lanchipa no precisó el día ni la hora en la cual Camacho tendrá que presentarse a declarar, sin embargo, ha dicho que ya está decidido de que el actual gobernador tendrá que presentarse a declarar dentro de este caso. Bueno, es un proceso que se lleva adelante dentro del caso denominado golpe y por decisión de la autoridad jurisdiccional este caso ha sido declarado en reserva, por lo cual nosotros estamos impedidos de prestar cualquier información al respecto. Ustedes conocen, se ha llevado adelante la ejecución de mandamientos de aprehensión contra ex autoridades militares y el proceso continúa en la investigación. ¿Hay más citaciones en este caso, declaración tal vez se conoce? Bueno, es la comisión de fiscales que lleva adelante la planificación de todas las acciones investigativas en las que naturalmente se encuentra la citación a otras personas también. Varias autoridades indican a Fernando Camacho como principal autor, pero sin embargo no se lo ha citado a declarar, ¿o cómo al marco de investigación? Es una decisión de la comisión de fiscales que dentro de la estrategia investigativa está desarrollando la citación correspondiente y con seguridad lo van a citar. Se dan ya las primeras reacciones a raíz del anuncio del fiscal general del Estado. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, don Rómulo Calvo, dijo que no sabe con qué moral, no sabe con qué ética, dijo el doctor Juan Lanchipa, va a citar a declarar a el expresidente del Comité Cívico. Lo llamó sinvergüenza al fiscal general, chupa medias y servil al gobierno. Yo no sé con qué ética, con qué moral, señor Lanchipa, puede estar citando, si nosotros ya le hemos desenmascarado de la forma delincuencial y atentatoria, vulnerando todos los derechos constitucionales, cómo ingresó a ser fiscal. Lamentablemente no tiene cara, es un sinvergüenza, es un chupamedia, un servil del Estado, y bueno, pues esa es su función. Lamentablemente él se olvida, ya que cuando tuvo muchos procesos contra el dictador y su gente, él no hizo nada. Él se olvida que estuvo escondido mucho tiempo y no hizo nada. Entonces, es lamentable que ahora quiera sacar la cara para respaldar y proteger un fraude que hubo en Bolivia, donde él fue parte de ese fraude. Nosotros estamos en constante asedio, lamentablemente, ya, por decirle al gobierno lo que nosotros pensamos. Es lamentable de que los bolivianos se nos quiera coartar, que se nos quiera callar, de que no quieran aceptar que están cometiendo errores y que los bolivianos, como siempre lo digo, sabemos y conocemos cuál es la receta para no dejar que la dictadura entre en nuestro país.
Tenemos el mejor ejemplo, estamos viendo lo que está pasando en Cuba, la muerte, el hambre que existió, la humillación de un pueblo que está queriendo resurgir. Nosotros no queremos eso para los bolivianos. No. Bueno, Luis Fernando Camacho se ha referido a través de sus redes sociales en las últimas horas y ha dicho que va a ir donde lo citen a declarar, aunque ha pedido a la población estar, dijo él, alerta ante los posibles abusos, ante los posibles excesos que podría cometer el Ministerio Público, accionado, presionado por las autoridades del gobierno nacional. Así, don Luis Fernando Camacho ha dicho que va a declarar, pero ha pedido estar alerta en caso de que se cometa cualquier arbitrariedad en contra de su persona, el día en el cual se presente a declarar dentro del denominado caso golpe de Estado, que hasta el momento ha provocado la aprehensión de 6 ex jefes militares, 5 de ellos que guardan detención preventiva. Bueno, pero las denominadas plataformas y activistas ciudadanos se declaran en estado de emergencia por lo que ellos consideran la permanente detención de dirigentes que participaron de las movilizaciones de octubre y noviembre del año 2019. No descartan, dijo, reactivar las denominadas pititas y dijo que podrían volver nuevamente las movilizaciones a las calles. Exigimos la inmediata libertad de todos los presos políticos, civiles, militares y policiales por la vulneración de sus derechos fundamentales constitucionales. Llamamos a la unidad a todos los activistas por la defensa de la democracia, plataformas ciudadanas, CONADE, comités cívicos, parlamentarios de la oposición, rechazando la persecución política del gobierno de Arce Catacora y el MAS. Y se rearticulan en la ciudad de La Paz los movimientos ciudadanos, porque en vez de luchar contra la pandemia y contra la crisis económica que nos afecta a todos, el gobierno está llevando a cabo una represión política. Vamos a movilizarnos en forma creativa, justamente teniendo en cuenta la pandemia que nos está afectando a todos. Pititas 21F, todos los ciudadanos defensores de la democracia van a estar movilizados aquí en la ciudad de La Paz. Bueno, pero ¿qué dice el senador del MAS y además jefe de bancada en el Senado, don Luis Adolfo Flores? Pide a las pititas, así las ha llamado, que no traten de volver a convulsionar el país, porque estos hechos, dijo, pueden ser considerados como un acto de sedición y obviamente la población y los sectores sociales esta vez no lo van a permitir. De pedir a algunos bolivianos que ideológicamente no coinciden con el gobierno actual o cualquier otro gobierno, que se preparen para levantarse. Y si es posible, amenazan con tumbar un gobierno. ¿Eso qué significa? Ustedes, periodistas y el pueblo boliviano, ¿es sedición o no es sedición? ¿Me entienden? Pero el exceso de democracia permite hablar de estas cosas. Pero decirles abiertamente, el país ya no quiere confrontación. El país quiere trabajo. El país quiere salud. El país quiere desarrollo. A esa gente que está hablando de manera abierta, llamarles a la reflexión, ¿no es cierto? Porque con seguridad, si continúan el mismo camino, democráticamente, este proceso de cambio va a demostrar el 2025 que quiere paz, que quiere desarrollo, que quiere mejorar la economía y quiere mejorar la salud. Bueno, pero el denominado caso golpe de Estado ha sido fraccionado en dos, así lo ha dado a conocer la defensa de la expresidente Jeanine Áñez, encarcelada por este presunto caso. El doctor Luis Guillén,
dijo que el juez décimo cautelar de La Paz decidió fraccionar este proceso en dos, es decir, uno por el supuesto hecho de conspiración, sedición y terrorismo, y hay un otro proceso penal contra Yanine Áñez por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. De hoy se nos ha notificado con un auto por parte del juez décimo que decide que por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, abrir un segundo proceso, remitir parte de estos antecedentes a un juzgado anticorrupción. Ante esto, la defensa está interponiendo los recursos que nos plantea la ley. En este caso vamos a interponer un recurso de apelación a efectos de que esto no suceda. Pues no se puede admitir de que exista un doble juzgamiento. Uno por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, que pertenecerían a la competencia del juez anticorrupción. Y otro que continuaría bajo la misma línea del juez décimo de instrucción en cuanto a los ilícitos de terrorismo, sedición y conspiración. Bueno, efectivamente, el día de hoy se ha presentado la segunda solicitud de cesación a la detención preventiva a favor de la exmandataria. Estamos esperando que se fije audiencia conforme al procedimiento. Se tiene un plazo de 3 días para que se pueda fijar la audiencia correspondiente. Diferentes, estamos hablando de un total de 969 fojas que evidencian pues que al día de hoy no se hace, no es necesario mantener una extrema medida de detención preventiva. Vamos a cambiar de información. La viceministra de Educación Regular ha formalizado en las últimas horas una denuncia penal contra el ministro del sector, estamos hablando del ministro de Educación, don Adrián Kelka, por los presuntos delitos de tráfico de influencias en lo que significa la prueba, el examen que han dado los postulantes que buscaban acceder a algunos cargos en el sistema educativo. La viceministra dijo que el ministro de Educación tiene que explicarle y responderle al país del por qué se ha visto involucrado en estos hechos delictivos. Evidentemente es referente al tráfico de exámenes, plantilla de resultados o de respuestas del proceso de institucionalización de cargos directivos en el sistema educativo del Estado Plurinacional. El denunciado es Agustín Tarifa y que lo involucra a otras personas más. Para no entorpecer la investigación, quiero dejar ahí, el Ministerio Público se encargará de realizar la investigación correspondiente. Es de conocimiento de la Unidad de Transparencia todas las denuncias que han llegado al Ministerio de Educación. ¿Qué dice el ministro de Educación, don Adrián Kelka, porque es uno de los denunciados por parte de su propia viceministra de Educación Regular? La autoridad de gobierno dijo que él no tiene nada que ocultar, dijo que está indignado con esta denuncia planteada por su propia viceministra, que a su juicio está tratando de destruir su trabajo junto a la ayuda de algunos medios de comunicación, dijo la autoridad de gobierno, niega la denuncia en su contra y ha señalado que está dispuesto a defenderse de las acusaciones. Ha reiterado su compromiso con el denominado proceso de cambio. Ante las recientes declaraciones de la viceministra Aurea Valderrama, debemos decir con toda claridad ante la opinión pública que no tenemos nada que ocultar. Nosotros hemos llevado adelante procesos de admisión de postulantes, procesos de institucionalización que se han realizado en el marco de la normativa correspondiente. Tenemos las auditorías especiales al respecto. Molesta, indigna que algunas personas, detrás de otras intenciones, pretendan desconocer, desvirtuar lo que hasta el momento se ha realizado con el proceso educativo en todo el país.
En ese sentido, debemos hacerles conocer nuestro firme compromiso de una militancia comprobada en el proceso de cambio, porque hemos luchado para que el proceso de cambio se pueda también concretar en hechos reales y favorables para el pueblo boliviano. Bueno, existen lastimosamente algunas aspiraciones personales que se ve a toda luz y bueno, hasta han recibido patrocinio de algunos medios que por supuesto no son aquellos que informan responsablemente a la población. Hablamos ahora de la situación legal del ex viceministro del Tesoro, Carlos Slim, que estaba guardando detención preventiva en la cárcel de San Pedro en La Paz. Tras la presentación de un recurso, el juez quinto cautelar anticorrupción concedió medidas sustitutivas a la detención preventiva para el ex viceministro del Tesoro, investigado por el polémico crédito del Fondo Monetario Internacional de 327 millones de dólares que llegaron al país durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El juez quinto cautelar anticorrupción dispuso la detención domiciliaria para la exautoridad. Hoy se ha desarrollado la audiencia de cesación de la detención preventiva. El juez ha acogido esta solicitud y ha dispuesto que él cumpla detención domiciliaria. Le ha impuesto además otras medidas: arraigo, pagar 35,000 bolivianos como fianza, prohibición de acercarse al Banco Central, prohibición de consumir bebidas alcohólicas y productos psicotrópicos. Además, la obligación de presentarse ante el Ministerio Público en el registro biométrico cada 15 días en la ciudad de Santa Cruz, obviamente cuando esté habilitado este registro. Nosotros consideramos que si bien ha cesado la detención preventiva, no es menos cierto que la situación del señor Carlos Slim procesalmente sigue siendo un acto de injusticia, puesto que él no ha participado de esa operación, pero además esa operación de compra de derechos especiales de giro no constituye ningún delito y no necesitaba autorización de la Asamblea Legislativa al no ser un préstamo. Por tal motivo, los riesgos que pudieron haber encontrado, que tampoco son existentes, también son un acto de injusticia. Pero vamos a cumplir. ¿Por qué delitos estaba siendo procesado? Por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos estaremos hablando de una denuncia que formula una señorita, una ciudadana paraguaya, contra el propietario de un nightclub que funciona en pleno segundo anillo de la ciudad de Santa Cruz, ante la vista casi que cómplice de las autoridades llamadas por ley, por lo menos regular, de que en lugares tan céntricos y donde circulan niños, mujeres y personas, por lo menos por una cuestión de vergüenza y pudor, no hayan lugares donde se ofrezcan este tipo de servicios. Pero la persona que ha decidido romper el silencio ha contado hoy que existen varias denuncias en contra de Rubén Jaime Rejas Quispe, quien tendría amenazado a jueces, fiscales y policías de que si se activan los procesos en su contra, este ciudadano, propietario del nightclub Luxos, podría sacar una serie de videos de policías, fiscales que acudirían frecuentemente a este nightclub. Cuando regresemos, le contamos los detalles. Autoridades que la están viendo en estos momentos. Que se hagan cargo de... En la Primera AFP hemos crecido y nos hemos consolidado como la entidad financiera de vivienda más sólida, segura y solvente del país. Gracias a la continuidad administrativa y el manejo transparente y responsable de los recursos, nuestro patrimonio creció a más de 100 millones de dólares. Generamos utilidades cada año, lo que ha permitido beneficiar a nuestros socios con certificados de capital por un valor de 8,400 bolivianos y que cada año pueden cobrar dividendos. Somos la Primera AFP, donde nuestra gente deposita la primera confianza. Esta entidad es supervisada por ASFI. ¿Por qué estás vestida así? Ay, amiga, es que tengo que ayudar a Carlitos en el cole. Es que se olvida de anotar todo.
pero haz como yo. Mi médico me recomendó Figuvit Memory para Martita y mejoró su desempeño en el colegio. Ahora disfruta de estudiar. Figuvit Memory contiene DHA, compuesto esencial para mejorar la capacidad de concentración, memoria y aprendizaje de los niños. A mi hijo les encanta masticar o tomar el contenido de las cápsulas en forma de pececitos de Figuvit Memory, con agradable sabor a frutas. Figuvit Memory, mayor concentración, mejor aprendizaje. ¿Qué es estar contigo? Es tener ofertas que puedes aprovechar cada semana. Como el paqueteo internet ilimitado. Como el paqueteo ilimitado juegos. El paqueteo ilimitado música. Paqueteos ilimitados para estudio y trabajo. O promociones en tus recargas. Y recuerda activar tu doble carga el día que elijas en el mes. Descubre las ofertas todas las semanas en mi Tigo App o marcando asterisco 222 numeral. Tigo. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. En julio lanzaremos el Plan de Exploración 2021, que nos permitirá incrementar nuestras reservas de gas y aumentar la producción. Exploramos Bolivia para exportar energía al mundo. YPFB, garantía de futuro. Cuando los molestos síntomas del resfrío no te dejan realizar tus labores diarias, toma Sanatucin cápsulas blandas de pronta acción. Los componentes en forma líquida de Sanatucin actúan prontamente para aliviar los molestos síntomas del resfrío en el día y la noche. Sanatucin cápsula blanda, el antigripal de rápido alivio. Buena, ¿dónde la llevo? Directo a Ciudad del Norte. ¿Cómo ha crecido esta zona, no? Mira, pues, carreteras, viaductos, centros de compras, industrias, transporte, colegio y seguridad. Con el Pawichi, el progreso se siente. Lotes para vivir, trabajar o invertir en la zona norte de Santa Cruz. Lotes desde $50 de cuota inicial. Estamos por delante de todos. El Pawichi, líder indiscutible. El dolor de cabeza transforma tu mundo. Toma Quitadol, que actúa en los receptores del dolor en el sistema nervioso central, aliviando el dolor de cabeza, para que todo vuelva a la normalidad. Quitadol, te quita el dolor. Bueno, vamos a hablar ahora de una denuncia que se ha formulado por parte de una ciudadana paraguaya contra el propietario del nightclub ubicado en el segundo anillo de circunvalación, el nightclub Luxos, de propiedad, de acuerdo a la denunciante, de Rubén Jaime Rejas Quispe. De acuerdo a la información y de acuerdo a la denuncia que ha sido formulada por esta jovencita, esta persona no solamente que está evadiendo el pago de impuestos al Estado boliviano, no solamente que trae chicas desde el Paraguay hacia Bolivia, las explota sexualmente, sino que también las hace tramitar un NIT, un número de identificación tributaria, para que estas señoritas le presten el NIT y él empiece, de acuerdo a la denuncia, a facturar con el NIT de una persona extranjera, es decir, una persona que ha llegado al país. Una